Every day I'm shuffling. Welcome to Prototype Ajax. Prototype Airsound Framework. Escrito en JavaScript que se orienta al desarrollo sencillo. Es una herramienta que implementa las técnicas Ajax. Y su potencial es aprovechado al máximo cuando se desarrolla con Ruby on Rails. Hola muchachos, bienvenidos a nuestra pequeña presentación de Prototype Ajax. Primeramente presentaremos algunas de las aplicaciones que ha tenido Ajax en el entorno web. Ajax. En la web. Google Maps. Llegamos a la disco, tú sabes que todo está encendido. Mujeres más nativas que eso es mío. Un par de blones crificio. Ya estamos en la disco, estamos allá como bien Darisco. Que ya hay mismo, ya falta mucho chisco. Parece como mancamos que salga bien. Y en la NASA, y pa. Llegamos a los perros, siendo bien elegante. La disco se resplandece cuando brillan los diamantes. Sé que tiene fuego la chamaca, se pone bien demoníaca. Si nos ven gastando vaca junto a Dari, todo el mundo va al y vamos a romper la disca. Hasta que pille mi zona rebuleando la cupica. Nos pusimos pa' la calle y nos quedamos con tula. Nos pusimos pa' la disco y nos quedamos con tula. Hasta quiere ganar con pa' que le dé con tula. Y si te guille payaso pues te pasamos el truco. Hasta quiere ganar con pa' que le dé con tula. Y si te guille payaso pues te pasamos el truco. Seguimos el sentido, la gata quiere fuego. Mira quién llegó, soy yo, el dueño del party, papi alca, Mr. Cachancari, siempre activo. No me gusta la pali, con un flow más puro que el perico de Cali. Ya no me cabía un sueño más en el pasaporte. Cantarle a hacer dinero pa' mí es un deporte sin corte. Le damos duro al que se ponga torpe, fuletazo, pata, martillazo y golpe. Y estamos duros, nos jugamos, contamos un par de miles mientras vacilamos. Muy fuerte esa opción, sin ir al gym, repartiendo reggaetón de Puerto Rico a Beijing. Que estoy mal, socio te está mal informando. Tú no ves la hostia que yo ando, tú no ves la pendeja que me estoy desplazando. Tú te lo imaginas, pero no sabes lo que estamos facturando. Luna y luna llena y salimos a cazar. Aún último ascenso, ayer que vamos todos pa' allá. Entra tal como la disco y ya todo el mundo sabe quién llegó. Rápido las gatas vienen y se pegan, nunca sabe quiénes son. Llegamos a la disco, tú sabes que todo está encendido. Mujeres más nativas que eso es mío. Un par de blones mi visillo. Again, ya estamos en la disco. Vamos de allá como bien Darisco. Y aquí hay mucha falta, mucho chisco. No sé cómo más vamos que salga visto. Me meto cuatro fuerzas pa' romper la discoteca. Yo busco una lobita con el cuerpo de Aleti. Como bailas tú, haces que me calienta. Beso en su peso que me examen a menta. Ando con la ría. Ajax, Prototype. Introducción. Con la web 2.0, las técnicas de desarrollo de páginas web necesitan dar un gran salto. Con esto en mente nació la técnica Ajax, que gracias al prototype permite el desarrollo ágil y sencillo de páginas web. Esto en relación al desarrollador y provee al cliente una manera más rápida de acceder al servicio que solicita. Prototype es un framework basado en JavaScript orientado a proporcionar al desarrollador de técnicas Ajax listas para ser usadas. El potencial de Prototype es aprovechado al máximo si se desarrolla con Ruby on Rails. Esto no quiere decir que no se puede usar desde otro lenguaje, solamente que demandará un mayor esfuerzo en desarrollo. Técnica Ajax. Antes de comenzar a desarrollar Prototype, es necesario presentar el concepto Ajax, debido a que Prototype emplea Ajax. Ajax proviene del asincronus JavaScript en XML. En pocas palabras, Ajax es una técnica de desarrollo web que incorpora varias tecnologías como lo son el JavaScript y XML, consiguiendo de esta manera una forma de navegar rápida, ágil. Ajax, Prototype. Ajax funciona de la siguiente manera.
1. Se crea y configura un objeto XMLHTTP request. 2. El objeto XMLHTTP request realiza una llamada al servidor. 3. La petición se procesa en el servidor. 4. El servidor retorna en un documento XML que contiene el resultado. 5. El objeto XMLHTTP request llama a la función callback y procesa el resultado. 6. Se actualiza el DOM, que significa Document Object Model, de la página asociada con la petición con el resultado devuelto. Las características de XMLHTTP request son: 1. Comunicación GET POST. Documentos pueden ser texto plano o XML. Trabaja en segundo plano. Número limitado de peticiones. Permite especificar un manejador para el control de cambios de estado. Manejador notifica el estado de la petición. Inicializada, iniciada, en proceso de retornar la información y operación completada. El tipo de respuesta puede ser: documento XML, texto, procesado en el cliente, mostrado directamente, JavaScript, evaluado en JavaScript mediante eval, JSON, JavaScript Object Notation, formato ligero para el intercambio de datos, subconjunto de la notación literal de objeto de JavaScript que no requiere el uso de JavaScript. Ajax Prototype. Propiedades de XMLHTTP Request. Un Ready State Change, el manejador del evento llamado en cada cambio de estado del objeto. Ready State indica el estado del objeto o la petición. 0 es igual a sin inicializar, 1 cargando, 2 fin de carga, 3 actualizando la información recibida, 4 igual a la operación completada. Status, estado de HTTP devuelto por el servidor. Error 404 si la página no se encuentra y error 200 si todo ha ido bien. Las ventajas de Ajax son: mayor interactividad, recuperación asíncrona de datos, reduciendo el tiempo de espera del usuario. Facilidad de manejo del usuario, el usuario tiene un mayor conocimiento de la aplicación de escritorio, se reduce el tamaño de la información intercambiada, portabilidad entre plataformas, no requiere instalación de complementos, apps de Java ni ningún otro elemento. Y tienen código público. Las desventajas de Ajax son: usabilidad, ya que el comportamiento del usuario antes de la navegación. Botón de volver atrás del navegador. Empleo de if-friends oculto para almacenar el historial. Empleo del fragmento injustificado del URL, numeral y recuperación mediante JavaScript. Problema al agregar marcadores favoritos en un momento determinado de la aplicación. Problemas al imprimir páginas renderizadas dinámicamente. Tiempos de respuesta entre la petición del usuario y la respuesta del servidor. Empleo del feedback visual para indicar el estado de la petición al usuario. Requiere que los usuarios tengan el JavaScript activado en el navegador. En el caso de Internet Explorer 6 y anteriores, que necesita tener activado el ActiveX. En Internet Explorer 7 se implementa como JavaScript nativo. Como en DHTML, debe comprobarse la compatibilidad entre navegadores, plataformas, para obtener más información. Ajax Prototype. Prototype. Prototype es un framework desarrollado en JavaScript por Sam Stephenson. Para el desarrollo sencillo y dinámico de páginas web, Prototype nos simplifica gran parte del trabajo cuando se pretende desarrollar páginas altamente interactivas. Para la instalación de Prototype es bastante sencillo. Primero se necesita descargar lo que es la librería. Para ello hay que dirigirse a la página siguiente, que sería prototypejs.org. De ahí se descarga el archivo prototype.js, que es un archivo en JavaScript. Y para poder usarlo se necesita utilizar la siguiente etiqueta, que es la etiqueta del script, ¿verdad? Tipo tag JavaScript, y la que es la dirección, en este caso path sería la carpeta, to otra subcarpeta, y a continuación lo que sería prototype.js, que sería el archivo. Se cierra el llamado del script, y esta etiqueta debe ser introducida dentro de la etiqueta head, que es la cabecera de lo que es la página web.
Ajax, prototype. Funciones. Funciones prototype. Ahora que ya la tenemos instalado, es hora de empezar a usar prototype. Prototype dispone de funciones sencillas para proporcionar ayuda a la hora de escribir los sprites. Función dólar. La función dólar es bastante útil. Al principio puede parecer un poco abstracta. Esta función es un atajo a la función del DOM. Un ejemplo para explicar. El ejemplo sería el siguiente, ¿verdad? En este caso tenemos un botón, la función y un div, que en este caso sería una etiqueta, con el ID punto. Lo que hace la función es lo siguiente. Declaramos una variable llamada elemento y con la función dollar mandamos a tomar el elemento con el ID punto, que en este caso sería este div. Teniendo la variable ya declarada, podemos manipularla. A esta variable o este elemento, lo que hacemos es asignarle el texto HTML, que en este caso tendría el valor saludos, y cambiarle lo que es el estilo con color azul. El ejemplo es el siguiente. Tenemos el botón, ¿verdad? Y posteriormente tenemos un div que al darle clic lo que hace es cambiar el valor y el color. Regresando al anterior. La función dólar puede recibir el ID del elemento o puede recibir el propio elemento. Y si recibe más de un elemento, devuelve un vector de elementos. Función dólar A. Esta función convierte cualquier parámetro en un objeto array. Pero el objeto vector de prototype no es exactamente como el vector de JavaScript, ya que posee una extensión llamada enumerable, la cual es una copia del lenguaje de programación Ruby, dándole muchas más versatilidad a JavaScript. Un ejemplo simple tenemos. El ejemplo que mostraremos es el siguiente. Igualmente tenemos un botón, la función arreglo, que en este caso esta función lo que hace es crear una variable lista, y con el document get element by tax name lo que hacemos es tomar todos los elementos que tienen el ID, todos los elementos que en este caso serían etiquetas div. Y lo que hacemos es creamos otra vez una variable arreglo, y con la función $a lo que hace es generar un arreglo de todos esos elementos. Posteriormente, generado el arreglo, lo que hacemos es con la función each irlos leyendo. Dentro de la función each lo que hacemos es crear otra subfunción directa, que lo que hace es una variable el que toma el elemento, y el índice, que lo que hace es tomar el número de ese elemento. Dentro de esa función lo que hacemos es asignarle el texto HTML, que tendría este el número, un valor que sería el ID, en este caso el número de ese elemento, y lo que hacemos es cambiarle el color. El ejemplo sería el siguiente. Tenemos la función, ¿verdad? Tenemos el botón, la función que obviamente no se puede ver, y posteriormente unos div que al darle clic lo que hace es, aquí tenemos 4 div, el código es el siguiente. Tenemos los div aquí, tenemos la función, y lo que hace esta función es a cada div, ¿verdad?, le asigna el texto que va a llevar el índice 0, que es el número, y el texto que le pusimos número, en este caso el ID, que sería el ID que tiene cada uno de ellos, que es div. Se le puede cambiar al que se quiera, pero en este caso la afección o el función va directa a, como ya había mencionado, a lo que son los div. Regresando. Funciones prototype. Ahora que Ajax.